Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size dude, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Hola, 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 muy pero muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos a El Don de la Palabra, el show de la conversación en el que todo puede ocurrir. Tengo en la mesa central montones de objetos que dispararán situaciones y conversaciones súper interesantes, también los maniquíes con más cosas en su interior, pero lo más importante de este programa es cómo definirlo, mi voz interior, mi alter ego, mi super yo, la voz de mi consciente. Tantas cosas significa este señor para mí. ¿Anda por ahí, mi querido Don? Aquí estamos, querida Valeria, para disfrutar de otra noche más, deleitándonos con la palabra. Le voy a contar sobre sus invitados del día de hoy. Tres. Un periodista y orador multifacético, una actriz de temperamento arrasador, y una revelación actoral con la danza a flor de piel. Ahora sí, la palabra les pertenece. Muchas gracias, Don. La palabra me pertenece y la palabra te pertenece. Así que después de esta pausa, volvemos con el show de la conversación. Seguimos aquí en El Don de la Palabra, donde todo puede suceder. Estoy muy bien acompañada, gratamente acompañada por estos invitados que yo sé que después del champagne van a empezar a contar cosas. Y en este programa siempre tenemos sorpresas, ¿no es cierto, Don? Que sí, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo no vamos a tener sorpresas? ¿Qué significa esta música? ¿Qué pasa? ¿Que se equivocó el sonidista? No, yo tengo la explicación. Si me permite, mi querida Valeria. Sí, diga. Ay, no solo que me acuerdo qué es esto, también me dan ganas de bailar un lento, pero... ¿Vos? En fin, vale. Valeria, soy el don de la palabra y... Sí, conserve su sitio. Exacto, yo de gracia carenciado soy. Para mí bailar no es lo mío. ¿Vamos al punto? Por favor. Valeria, usted sabe que la amistad es un divino tesoro. Pero a veces las cosas se confunden y no sabemos si nos pasa algo más con nuestro amigo, con nuestra amiga. ¿Nos animamos a dar un paso adelante y tener algo más? ¿Y si perdemos una hermosa amistad? Me gusta mi amigo, me gusta mi amiga. ¿Doy un paso al frente? Él es así. Hanglin me mira. Él es así, él tira el tema y se retira. Y yo las veía a las chicas como más pensando. ¿Vos tuviste algún temita con algún amigo? Te vi como con la comisura de los labios así sonriendo. Sí, pero no me fue bien, no es que te digo, fue un amor. Pero no perdí la amistad. ¿Pero eso qué pasó? Bueno. ¿Un touch and go o fue un intento de vamos a sí, probar? Sí, creo que fue un intento. Lo que pasa es que si te sale bien es hermoso, porque creo que es medio lo ideal. ¿Dónde porque se ya confundió es alguien que, el...? Ya es alguien que querés, que conocés y... Prefiero no dar muchos detalles. No, porque después te cuento atrás. No, pero no, de verdad, me parece que en lo ideal en el amor está buenísimo. Si después te funciona que sea un amigo, porque ya lo querés tanto y lo conocés y todo. Creo que es un bajón si perdés la amistad. En mi caso, no. ¿Pudiste volver atrás? Sí. No se perdí. No, yo creo que si son edades compatibles, edades similares, y a vos ella te gusta físicamente y vos a ella le gustás, ahí la amistad se convierte rápidamente en un flirt, en un algo,
A lo mejor después te llevas regular y no pasa nada, pero hay. Sí, hay, hay. Algo pasa. ¿Qué tiene que ver lo de la edad compatible? No, porque a lo mejor yo soy muy amigo de una señora de que tiene 30 años más que yo, o 30 años menos que yo. Y no, no somos compatibles. ¿No te erotiza como la...? Claro, no somos compatibles. Mm. No pega. Pero si la edad es aproximada y nos gustamos físicamente, ¿qué falta? ¿Lo viviste? No falta nada. ¿Alguna experiencia personal? Alguna. ¿Alguna? ¿Señora? Sí. Bueno, yo creo que mi mejor amigo es mi marido. Oh. Ah, eso es lo ideal, ¿no? La verdad que estamos hace 16 años juntos y somos muy compinches, muy cómplices, muy compañeros. Y creo haber encontrado en él un amigo grosso, porque la verdad que lo que compartimos es muy, muy intenso. Luego, de mi marido, también creo en la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Tenés amigos sí, varones? Tengo amigos varones. Muchos. Me gusta la amistad entre el hombre y la mujer. Se pone en juego algo que tiene que ver como que es como de otro plano. Yo, después lo que imagina el otro, pero, no, pero yo cuando soy amiga del varón, ya está, somos amigos y somos amigos. No, yo coincido, yo he tenido amigos varones, pero me parece que cuando se estrecha el lazo, o sea, tengo amigos varones, pero no sé si son las personas a las que llamaría para contarles de una decisión determinante, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Yo sí tengo. Porque no, la única vez, porque la, sí. La única vez que tuve una relación tan estrecha terminamos en la cama. Ah, bueno. Entonces, por eso digo, creo que cuando empezás con el plan confidencia, ahí sonaste. No, desde ya que el mejor amigo, la mejor amiga es mi mujer. Bueno, es claro. Mi pareja. Pero sí, sí. Antes fue otra cosa. La que me da consejo, la que me, todo. Siempre es tu pareja. Además, la que va a estar con vos en el momento solemne, siempre. ¿El momento solemne es el adiós? ¿Eh? ¿El momento solemne es el momento del adiós? Sí. Bueno, esperando que siempre uno va a ser antes que el otro. No. O sea que hay que ver a quién le toca. Ideal sería irse juntos. Claro, ¿no? Claro. Ideal sería irse juntos, pero la gran amiga es tu pareja, sí, porque sí, sí, yo vos coincido. Te acostás en la cama con ella y hablan de todo. De todo, de todo, de todo. Y bueno. Yo creo que eso es como el ideal de una pareja, ¿no? No sé si todo el mundo tiene esa suerte de poder compatibilizar las dos cosas. Sí. Mucha gente... creo que no se puede, ¿no? Tener una pareja, sobre todo una pareja que trascienda en el tiempo. Y en mi caso, tenemos una familia, estamos casados, tenemos nuestra hija Eva, que ya tiene 11 años. Realmente yo me casé para toda la vida, lo adoro, me divierto con él, nos reímos, nos miramos, somos cómplices. Cuando estamos en una situación social, ya sabemos cuando habla el otro lo que nosotros pensamos de ese otro, de lo que dice el otro, porque después de tantos años es tanta la confianza que uno arma con una pareja, con un amigo, con un compañero, así que... Que yo creo que esa es la amistad para mí más fuerte que claro. Se puede llegar a lograr a tener un hombre y una mujer. Es diferente, mira, la amistad con personas de tu propio sexo. Porque yo tengo amigos sí, claro. que yo digo, es más que un amigo, es un hermano. Sí, claro. Sí, tengo varios. Y hermanas, no sé dónde viven. Claro. Pero es un hermano. ¿Por qué? Y porque hemos pasado muchas cosas juntos durante mucho tiempo. Y pues tenemos recuerdos juntos y vos sabés que no te va a fallar. Bueno, pero vos hablás de tiempo y yo voy a Inés y te pregunto, porque vos quizás cuando sos más joven hay más posibilidad de confusión, o sea, no hay tanta historia en común, ¿no es cierto? Yo tengo que íntimos amigos, pero bueno, por ahí son gays, entonces hay muchos varones, entonces es más fácil, bueno, claro. Obviamente no va a suceder. Pero te escuchaba vos y digo, ay, yo admiro y deseo tanto, es decir, 11 años, digo, alguna vez diré 4, 16, 5, mi amor. Porque no pasé los 3, 16, chicas. 16, 16 es una vida para Rolando. Wow. 11 años tiene nuestra hija. Ah, es verdad, me quedé en el los años. Martita, porque... 40. 40 con idas y vueltas, wow. Pero 40 es una vida. Sí, sí. ¿Quién lleva la cuenta? ¿No? Ella.
Sí, ella lleva la cuenta. Yo no sé ni qué día cumplo años yo. Mira. Yo creo que igual estamos en el siglo XXI. Está pasando algo muy grosso con todo el tema de género, con el feminismo, con el empoderamiento de la mujer. Yo creo que ya a esta altura del partido, de la vida, de lo que nos toca vivir como protagonistas de esta era, ya tenemos que dejar de pensar en hombre, mujer, gay, amigos. Para mí son las Leslis, son personas. No, yo soy amiga de no, la persona. Lo digo igual porque entiendo, no, lo dice porque no hay confusión. Yo soy posible. Más abierta que nadie en el mundo, pero lo dije nada más porque es imposible que pase algo. No hay con confusión un hombre posible porque... en materia sexual, bueno, claro. ¿Te parece imposible? No, a mí no, pero al hombre, mis amigos, no me sabes. Miran, no hay opción. O sea, mis no amigos, sabes. No. Chica, no perdón, es no. Un tema sensible. A mí no algún sabes. Amigo gay me ha dicho alguna vez. A mí que, también, bueno, yo tenía un amigo gay que cuando yo no era mamá y no tenía el plan de ser mamá, hasta tuve un plan con un amigo gay que es mi hermano, que dijimos, bueno, si ninguno de los dos en algún momento forman pareja, bueno, tengamos un hijo juntos. Sí. No se sabe, hoy por hoy las relaciones son entre personas. ¿Tuviste sexo alguna vez con un amigo gay? No. Ah, bueno. ¿Y con alguna amiga gay? ¿Qué importa? No puede no con una amiga gay, no, con ahora, una amiga. A todas las chicas les preguntan eso. ¿Hiciste un trío? Claro. Hablemos de trío, Rolando. ¿Tuviste somos... una amiga? No, no pregunto habitualmente cosas tan íntimas, pero la conversación estaba llevada hacia allí. Sí, hablábamos de tener o no intimidad con un amigo gay, porque vuelvo a lo que contaba antes. Yo decía, bueno, es gay, no me toca. Y no siempre, porque no el gay siempre. También puede sentir deseo bueno, por pero vos. Yo justamente están en pareja, mis amigos, o sea, como que, bueno, como por todos lados podría suceder. Podría pero suceder bueno, también. Yo creo que en el, fondo, en el fondo todos somos homosexuales, un poquito. ¿Homo o bi? O vi, sí. Homo. Pero a veces no te toca, en la vida no te toca, no sé, no te despierta eso. Yo a mí francamente no se me despertó. Bueno, pero nunca se sabe. No, pero un poco grande ya. ¿Por qué, Rolando? Nunca es tarde. Sí, sí. No. ¿Por qué es desagradable? Yo creo que todos en el fondo tenemos. Todos tendencias podemos, tenemos todos. Mira, podemos ser Hitler y podemos ser Teresa de Calcuta. Las no, dos cosas. No, no. Bueno, yo me quedo lejos con Teresa de Calcuta. No, no. Demasiado extremo. No. Todos. Yo todos no creo que todos depende no... de la vida. No, depende sí, vida. Pero no creo que todos podamos ser Hitler. O sea, todos tenemos luces y sombras, adhiero. Hay sombras que son nefastas, ¿no? Sí. No, los tenemos sí. Y más ahí, nosotros y vos de repente ves la película La Caída de que muestra el final de Hitler y las chicas que trabajan, las secretarias que trabajan con él, dicen, pero ¿cómo? Don Adolfo, era un señor bueno. Flor dijo de puta, perdón que lo diga así, pero no, sí, no queda amor, otra definición. Yo no lo estoy diciendo, no, lo dice la chica, dice, era un señor tan bueno, tan amable, tan cariñoso. Sí, también habrán dicho lo mismo de algunos genocidas acá sí, en la Argentina, claro. Abuelitos que hoy están con prisión domiciliaria, por ¿no? Eso, pero bueno. Bueno. Pero ¿cómo eso. Terminamos acá hablando de la amistad entre el hombre y la mujer? Yo creo que no hay el mal absoluto ni el bien absoluto, ¿qué? Todos tenemos una... Somos buenos y somos malos. Bueno, o sea que está todo permitido en materia. Volviendo al tema del sexo y la amistad, ¿no? Todo puede suceder, como en este programa, ¿no sí, es cierto? Sí, sí, sí. Acá, se fue por corrientes raras. Yo les dije, chicas, en este programa todo puede suceder. ¿Vamos a la pausa? Seguimos en el show de la conversación que lleva por nombre el don de la palabra en alusión al supremo, al inconsciente, perdón, no quise ofenderlo, a la voz de mi inconsciente quise decir. Don, ¿está por ahí o se ofendió? No, ¿cómo me voy a ofender? Menos mal. Le hago una pregunta, ¿me veo bien así con este perfil o me pongo de otro costado? ¿Qué le pasa? Que se pongan en marcha los maniquíes.
Porque, ¿sabe, Valeria? Todos nos arreglamos, ¿no es cierto? Sí. Algunos pasan unos minutos frente al espejo y otros no dejan el espejo ni por un minuto. Maquillaje, depilación, peluquería, barbería, pedicuría, manicure. ¿Nos arreglamos para nosotros mismos o para los otros? ¿Buscamos levantarnos la autoestima o levantarnos a alguien? ¿Para nosotros o para los otros? ¿Para quién nos arreglamos? Ay, bueno, Endor hacía alusión a para quién nos emperifollamos. Sí. Me gusta la palabra emperifollar, sí, estaba buscando la ocasión para utilizarla, ¿no? ¿Para quién nos acicalamos? Ya sé que me vas a contestar que vos para vos. Vos sos una mina coqueta. Yo soy una mina muy coqueta, siempre lo fui, me gusta arreglarme, digo, no es algo que me produce mucho trabajo. Y aparte, después de tantos años de trabajo, ¿vale? El tema del maquillaje, el peinado, yo me maquillo literalmente en 7 minutos. Agarro la base, hago así, delineado ruso y ya salgo. Me brallineo en 10 minutos y... Está bien, pero ahí estamos hablando de un tema profesional. El espejito refiere un poco al narcisismo, sí, a esto de nos queremos ver más lindos para nosotros, para impresionar a los otros. Para uno y para los otros. Para las dos cosas. Sobre todo si somos profesionales de esto, que tenemos que estar presentables, ¿no? ¿Sos coqueto? Yo me acuerdo que un gran amigo mío, Milo Nahum, que era el dueño de Mac Taylor, de una sastrería que murió asesinado por el clan Pucho. ¿En serio? Sí. Wow. Milo me decía, no, Lani, vos sos bueno, me decía. Pero imagínate un empresario que dice, che, este Lani es bueno, vamos a contratarlo. Sí, pero hay que ponerle pilchas, qué sé yo. Tunearlo. Y también, si vos ya estás empilchado, no hay que ponerte pilchas, porque ya estás bien presentado, ¿entendés? Así que vos venís y hacete pilchas de primera. ¿Y te luqueaba? No, me dijo. Yo soy un tipo de sport. No. Sí, vos tenés un look muy personal. Sí, no me cuido, no... No sé si no es cuidarse. ¿Es un look estudiado o es solo comodidad? No, es cómodo. Yo quiero estar cómodo y con buena ropa. Está bien, tranquilo. Sí. A vos te importa la moda, ¿no? Mira, siempre fui muy relajada. Es más, veo fotos de, qué sé yo, a los 20, 20, y era como demasiado relajada. Y ahora hace un tiempo que sí, que estoy, es mucho lo que decías vos, o sea, el laburo tiene que ver, estamos siempre en eventos. Y ahora no sé si es que voy a cumplir 34, digo. Ah, una señora muy grande. No, pero digo, no tengo ya 20. No sé si es muy eso mayor. O qué, pero no, pero ahora sí, soy mucho más coqueta y lo disfruto y un poco para los demás y por mi trabajo y mucho por mí. Y vos dijiste una palabra que es muy de tu generación, muy de los 20 y pico, 30 y pico, yo soy relajada, pero me da la sensación... Era, ahora... Que el relajado es como un estudiadamente relajado. No, no, cuando te lo digo es porque realmente... Una crota. Ya estaba, ya había estado en la tele, ya era actriz, todo, y tenía 20 años, era muy hippie, o sea, era cero. Y hace un tiempo no era el relajado real, no era el relajado... De hippie el caballero algo sabe. Yo era un hippie de morondanga, ¿no? A ver... Sí, porque sí, un tipo que tiene familia y que trabaja no es un verdadero hippie. Un pseudo hippie, ¿o no? Claro, o sea, más hippie o menos. Chic. Hippie, un tenía hippie la barba chic. Por acá y el pelo por acá y andaba con chilaba y con sandalias, pero y fumaba marihuana. Pero es, sí, macanudo, pero el hippie verdadero no tiene dónde dormir. El hippie verdadero es libre. El libre en serio. Sí. Yo era más o menos un hippie argentino. Está bien, es como los comunistas que viven en torres con amenities. Claro, por más eso, o menos lo mismo, ¿no? Más o menos. Está bien. Pero me gustaba esa onda y me gustaba esa música y me gustaba, qué sé yo. Victoria, para ser así, coqueta y demás, ¿pasa por quererse uno? O sea, ¿cuál es el límite entre quererse, agradarse, estar bien, que se te ve siempre espléndida? ¿Cuál es la difusa frontera entre quererse y el narcisismo? No, en mi caso es algo que ya es innato a mi personalidad, a mi estilo, a mi forma de ser.
Yo en casa también ando arreglada, no ando de cualquier manera, qué sé yo, en cualquier, más allá que esté trabajando, si hago deporte también me gusta estar, verme bien, combinada, y me gusta, a las mujeres nos gusta siempre estrenar, tener ropita nueva, qué sé yo, la yo verdad voy a tener que... que tomar una clase con estas chicas, porque en tu casa te vestís, por ejemplo, para cocinar, o sea, ¿estás bien vestida? Sí, estás... obvio, no, por no, supuesto, tengo como una media plataforma, no me vas a ver en chatas, pero yo soy de las... muy genial. Yo soy de las minas que para laburar siempre, digo, por más que sea a las 7 de la mañana citación, llego con mis tacos, me gusta, viste, siempre estar montada. Muéstrenle los tacos, Neto, por favor. Miren esos tacos. Yo creo que en la próxima vida me voy a animar a la mitad de esos. Sí. Bueno, pero estos son para mí una papa, para mí. Esto, digo, tengo zapatos que son con plataformas así, qué sé yo, pero bueno, también porque he sido bailarina, para es como hay dar un cierto relevé constante. Perdón, yo a veces lo que pienso, quizás es mi costado resentidito, cuando veo minas montadas en esos tacos, digo, pero anda con eso para mostrarme, mirá ella el porte. ¿Hay un poquito de eso? No, para, a mí me gusta, entacada me encanta. Obviamente también uso borcego, si voy a patear y voy a viajar y viajo al exterior o voy a una ciudad urbana y voy a patear, me pongo unos buenos borcegos, pero procedo con plataforma que sigo estando como más montada, qué sé yo, no sé, es mi estilo. Tiene que ver con la personalidad. No siempre es la ropa, porque nosotros los nudistas, que estamos completamente desnudos en la playa o en un lugar nudista, bueno, pero más o menos acomodate el pelo, más o menos, que, ¿no? Y las mujeres, bueno... Estar bronceada, no estar color... Mirá qué detalle. O sea que el nudista... Sí, mirá qué interesante, mirá, porque no eso yo no lo sabía. ¿El nudista también tiene un cierto criterio estético? Lógico, las uñas de los pies, todo. Ah, claro, todo obvio. Cuidado. Tenés que tener... Vos si sos coqueta, todo desnuda, pero cuidada. ¿La depilación mucho también, Rolando? La depilación total. ¿Total? ¿Para los hombres y para las mujeres? Sí. Mirá. Yo de los tacos quería sumar que obviamente te coloca en otro lugar, pero a mí me pasa, yo también soy bailarina y camino cómoda. Claro. Pero me molesta mucho cuando, cuando las mujeres no saben caminar. Cuando no saben caminar es tremendo. Que realmente es contraproducente. O cuando vas a un desfile y decís, o sea, porque con el taco en realidad nunca hay que apoyar casi el taco. Tenés que andar como en puntitas de pie todo el tiempo. El famoso camino como pisando huevos. Yo estoy cómoda, si por ejemplo, claro, pero... Si nosotros quisiéramos que vuelva, porque a mí me llaman la atención estas cosas que nunca me animé a hacer. He hecho topless, pero nunca me atreví a ir a una playa nudista. O sea, por ejemplo, las chicas, ¿podrían llegar desnudas y con tacos? No, ¿no? No queda bien. No, pero una playa con tacos, raro. No, vale. Podés ir como te dé la gana. La playa hay, pero hay códigos, ¿no? Son libres. Uh-huh. Son, además, las de acá son opcionales. Claro. Vos podés ir... Que hay una. Aparte, la playa, digo, también una, te quemás con la arena, más allá de que sea nudista o nudista, en algún momento te tenés que poner una ojota. Vos podés ir con taco. Con la parte de abajo de la bikini, o vestida completamente, como te dé la gana. Y otra gente que está desnuda completamente, como te dé la gana. ¿Y qué es bien visto y qué es mal visto, por ejemplo? En una que no sea opcional, digamos, en una playa nudista verdaderamente. No, hay en Brasil hay una que te dice, no, antes de entrar tenés que desnudarte. Claro. Además, los hombres entran por esta puerta y las mujeres por la otra. ¿Y eso a qué es atribuible? ¿Qué sé yo? No sé. No podés llegar vestido y desnudarte abajo de la sombrilla. No. Pero muy raro, ¿por qué desnudo? Mujeres por un lado y hombres por otro. Hay que entrar desnudo. Y en la de Miami, en Hollover Beach, hay de todo. Blanco, negro, desnudo, vestido, cubano, americano. Yo siempre tuve la fantasía, decime si es una huevada lo que pregunto, ¿no? Pero uno yendo a una playa nudista, ¿puede reconciliarse, por ejemplo, con los rollos? Decía, bueno, tengo panza, pero acá como a todo el mundo le importa nada, a mí tampoco. Por supuesto, es que las playas nudistas no son de gente de bella. De modelos. Las chicas de 17, los pibes de 19, están en Punta del Este, están en Pinamar, y son todos muy lindos. En el Lollapalooza. En la playa nudista hay gente de edad mediana, que estamos más o menos. Que hacemos lo que podemos.
Más o menos. Este, nadie pretende ser ninguna belleza. Nunca hice una playa nudista. Yo tampoco. Ahora nos despertaste ganas a todos. Creo que podemos ir organizando. Pero igual la playa que uso tan chiquitita que como si fuera... Porque es un después hablamos, dental. Después hablamos con la producción. Este, nos caemos pasamos, las tres. Claro. Nos pasamos los teléfonos y organizamos una visita. Mirá, hay algo en la palabra desnudo o desnuda que atrae mucho a la gente argentina, porque yo veo en las revistas constantemente que dice sale fulana de tal desnuda. Digo, a ver, está vestida. No, completamente vestida. Debo decir que he o hecho... se tapa así. No, no, yo he hecho desnudo total para revista Interview que se me veía todo, así que ahí sí. Sí, pero un poquito photoshopeada. Bueno, yo pero hice bueno. Playboy. Bueno, no, pero esa totalmente esa, esa hace desnudos. Pero acá dicen desnudo y volvés y está toda vestida la chica. Se tapa así. ¿Y eso? Bueno. ¿Dónde está el desnudo? Chicos, todos estamos desnudos abajo de la ropa. Más vale que sí. Vamos a la pausa que yo me tengo que poner en pelota. ¿Eh? Chao. Ya volvemos. Seguimos aquí en el don de la palabra, todo discurría con amabilidad, con el champancito y de repente se me llenó la mesa de porquerías, de cosas. ¿Qué es todo esto, don? Cuénteme qué es todo esto, me pongo verde. Producción, ¿qué es todo esto, por favor? ¿Qué pasa, Valeria? ¿Qué me quiere decir? Tranquila, tranquila. Era un acting para introducir el nuevo tema. Menos mal. Parece que pasa. Algunos no se enojan nunca, pero cuando se enojan, agárrate. Hacen temblar las paredes, hacen olas en un estanque, hacen que el aire se corte con una tijera. Otros se enojan todo el tiempo, pero ¿qué nos pone de mal humor? ¿Qué nos zafa la chaveta? ¿Qué hace que se nos salga la cadena? Nuestro lado Hulk. No soy yo cuando me enojo. Me sale mal actuar de enojada, pero en la vida real me sale muy bien, ¿eh? Mejor que no, que nadie se ponga a tiro. Vos sos calentón, ¿no? No, más o menos, ¿no? ¿No? No, yo soy no boxeador. Es un prejuicio, una pregunta. Yo soy boxeador, tengo 50 años de boxeo. Entonces, le he pegado a tipos 2-3 veces. Por lo general... La procesión va por dentro. Me cuido porque sé que uno puede hacer daño y no corresponde. ¿Nunca hiciste una escena así de tipo relato salvaje? ¿Nunca tuviste tu día de furia? No. ¿No? No, 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 no. Yo soy muy... No, soy muy bien. Muy dócil. Soy fácil de llevar. A mí me da miedo la gente que nunca tuvo un día de furia. Bueno, ya... ¿Seguro? No, por ahí sí me caliento en una discusión. Una puteada linda, ¿alguien nunca? No, 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 yo no insulto. No insulto, no grito los goles. Soy muy fácil de llevar. ¿Qué es que meditas? Dócil. ¿Qué haces, meditación o algo para estar así? No, soy así, soy tímido. Filosofías en qué lindo, ¿eh? Yo no puedo decir lo mismo. Ah, vos sos brava. No, no, yo medito ahora. Si vos me conocías hace unos años, era fatal. Iba puteando por la vida. Ahora cada tanto se me salta la cadena. No, yo lo estaba pensando. La verdad que en la vida, nosotros tenemos una doble vida en el sentido de la actuación. La actuación me ha agarrado los pelos, todo lo que no hago en la vida. Pero en mi vida soy bastante tranquila y creo que tiene que ver con que digo todo lo que pienso. O sea, no me lo guardo. Entonces, cuando algo me molesta, que estaba pensando, o sea, me molesta mucho lo injusto y me molesta hasta la mala onda. Yo voy con muy buena onda y con mucho respeto hacia la gente. Entonces, cuando sin motivo me encuentro con otra cosa... Pero te pongo los puntos bien. ¿Cómo lo decís? Y hablo. ¿Cómo es poner límites sin insultar y eso? No, te lo digo, pero me ha pasado hasta hace poco con una amiga de mi mamá, no sé, que vos decís, qué sé yo, alguien que quiero, qué sé yo. Que no, insultar que... nunca. No, que por ahí te imponen o te tratan de una manera un poco imperativa que no entra y yo te ubico bien, con respeto. Entonces, como que no llego nunca a agarrarme de los pelos. Tampoco, tal vez, nunca escuchame, tuve la situación. Hay que hacer como la gobernadora Vidal, cuando había un piquete que no la dejaba pasar. Digo, perdón, ¿me permiten pasar?
Bueno, pero también eso puede ser por la galería, tampoco va a alcanzar como la gobernadora. Sí, porque no, si entramos en política. Adelante, señora. Vos sos sangretana. Yo soy sangretana y soy recalentona, pero trato de controlarme y sobre todo en esta realidad social que estamos viviendo, donde hay una gran injusticia y donde los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. A mí me encuentro con situaciones donde me generan, que me doy cuenta que... ¿Violencia? Que a mí no es que me genera violencia, que si me acelera la sangre, es que quiere decir que me estoy empezando a poner nerviosa. ¿Por ejemplo? Con ciertas situaciones. Por ejemplo, el supermercado. A ver. Ay, el supermercado. Hoy fui al supermercado. Y bueno, pues yo llego a la caja y empiezo a putear. Hago un monólogo. ¿A qué pasó? A ver, por favor. Hago un monólogo. Pero no puede ser que el pan esté a 100 pesos y en Italia vas y sale un euro. Empiezo a hacer un monólogo. ¿Y qué hace la gente cuando te escucha? Escucha y dice, tiene razón. Nos mintieron. Y más allá de la cuestión, digamos, política. Pero no, o sea, es político eso. No, está bien. Morfar no es político. Está bien, económico, llamalo lo que sea. Te agarra un piquete, por ejemplo. Vas manejando, te agarra un piquete. Te bajás, los puteás, les decís algo. Te agarra un piquete, te tenés que caer en el monte porque tenés que esperar a que liberen el piquete y para poder salir. No sé. Yo me he bajado cuando, ¿viste? Cuando te aprietan los colectivos que te van tirando el auto encima. Cuando me he bajado, literal, en la avenida Santa Fe. Yo en la calle, a mí no me tiré el colectivo encima. En la calle he aprendido porque la verdad que... Como hay mucha locura, la gente está muy nerviosa, está viviendo una situación social muy intensa. Cuando la gente realmente empieza a entrar en una crisis económica, que es lo que está pasando, que la clase media se viene abajo. Linda, ya van dos veces que decís la situación social muy intensa. Y es que está muy intensa. Hace 70 años que hay una situación social muy intensa. Sí, bueno, pero yo ahora la siento de otra manera. Que la gente no llega a fin de mes, que le suben las cuentas, que la factura... La gente siempre llegó a fin de mes o no llegó. Entonces en la calle trato de no entrar en ningún tipo de conflicto, sobre todo cuando estás manejando, porque no sabés quién puede estar del otro lado, o se puede bajar un loco y te puede hacer algo. Entonces ahí trato de mantener la calma. Está bien, Rolando, vos decís que esto pasa desde siempre, pero el grado de violencia a nivel social... ¿Cuál violencia? La violencia que vas caminando por la calle y le decías a uno, correme el auto y te pega un tiro. Yo no sé si antes esto era así. O sea, creo que está como exacerbado. No. Por supuesto que las costumbres cambiaron y además la gente está exasperada. Está loca la gente. La gente está un poco loca y vemos... También los periodistas nos dedicamos a retratar eso, ¿eh? Algunos, sí. No todos. No. Es bueno, porque cuando no tenés otras noticias, le das al linchamiento y dale nomás. Porque es noticia. Es noticia, atrae. Pero... De ninguna manera estamos viviendo una situación social distinta a la de hace 2 años, por favor. No, nadie habla de eso. Hablamos del cotidiano y de cómo reaccionamos ante lo que sentimos cada uno como agresión. Pero si hablamos seriamente, claro, todos los años sabemos que la economía crece, que... Bueno, esos son puntos está de vista. Difícil. Si quieres te cambio lo contrario. Lee las estadísticas, mi amor. Hay que saber de qué se habla. Por supuesto. Sí, yo estoy en el medio. Con la forma de reaccionar, yo no manejo, no tengo auto y voy en subte, ponele. Entonces, como que también... No, me pasa un poco que esto que decías vos, que uno por ahí no reacciona porque lo que decías vos, porque no sabes cómo va a reaccionar, pero tampoco, que también lo hago por mí, no solo por lo que me puede generar el otro, sino para cuidarme yo. Hace un tiempo como que estás en el subte, ponele, pongo un ejemplo, y es un estrés y te morís de calor, y es todo es violento. Feo, violento. Y trato yo de cuidarme, de respirar, de estar como en mi... En tu burbuja. En mi burbuja, para protegerme yo, ¿viste? Para estar en alguna... Con la energía en algún punto, en otro lado. Porque si no, es como... Por eso digo, no solo por el otro, lo que te genere el otro, sino por vos mismo, para cuidarte. ¿Será que encontraste vos en el teatro quizás la manera de canalizar tu violencia? Porque todos tenemos teatro, violencia internamente. Yo estudié coaching ontológico y soy bien. Coach. Y eso, además de la terapia, me falta un examen. Ni soy coach. Entonces, todo eso también me ayudó. Mira, para mí, ¿sabés lo que está buenísimo para exorcizar toda esta adrenalina que uno tiene en la vida? Que es, obviamente, vivimos en una ciudad, estamos todos hiperestresados. Más allá que opinemos distinto, Rolando y yo, vivimos en una ciudad cosmopolita, estamos, viste, muy activos todo el tiempo, y el estrés es algo inherente a todos, y es hacer deporte.
yo juego al tenis, entonces yo a la mañana me levanto, todos los días a las 7 de la mañana, llevo a mi nena al colegio y me voy a pegarle a la pelotita. Entonces, cuando haces un deporte y sacás la adrenalina... Yo bailo, claro. Claro, ella baila, entonces, vos jugás al tenis, yo voy a meditar cada tanto o medito tener algo. Claro, cada uno tiene que encontrar un lugar... Yo hago 10 rounds de boxeo a la noche. ¿Solo en tu casa? Wow. No, con otro boxeador. No, no sé, pero que viste que hay, perdoná, la ignorancia total, el boxeo como no lo manejo. Claro. Viste que a veces pegan piñas solos. No, no, también se hace, sí, sombra se llama, también se puede hacer punching en bolsa, pero yo hago 10 rounds de boxeo con un tipo, con un boxeador. Mirá. Y bueno, ahí quizás canalices... Claro, este, obvio, toda la energía, ahí quizás saques sí. lo que te molesta durante el día, ¿no? No, porque el boxeo es un arte, es como la danza, no es violencia. Y nos cuidamos. Y en el boxeo empezó una costumbre muy linda, que es darse un beso en la mejilla cuando termina la pelea. Porque el boxeador literalmente se traga la saliva, la sangre y la transpiración del otro. Entonces, somos hermanos. Yo te ¿Entendés? Escucho siempre hablar con tanta pasión del boxeo. Y me, yo no a mí, sabía eso, mirá qué bueno. Sí, yo lo escucho, soy oyente de Rolando de toda la vida, pero siempre me pregunté, ¿qué lleva un tipo tan intelectual a ese tipo de deporte? Sin juicio, solo pregunto. Sí. Mirá, el boxeo es una escuela espiritual. Lo que pasa es que no tiene el verso del yoga o el verso del espiritualismo, pero es una escuela que te... refina y te eleva espiritualmente. Tenés ¿Y que te ayuda a controlar este Hulk? Aprender a caerte y a levantarte. Tenés que aprender a recibir un golpe. No es fácil recibir un golpe. Cuando lo recibís, era así. Si yo no hago esto, viene el golpe. Bueno, tenés que hacerlo a tiempo. Qué invitado interesante, ¿eh? Bueno, tenemos una coach, tenemos un boxeador, tenemos una flor de actriz. Gracias. Y con esta música zen. Yo soy actriz, lo otro es no, tipo... bueno, una actriz coach. Bueno, él sí. Todos somos sí. muchos personajes en, sí. En este circo teatro de la vida. Así que con esta faceta. Música nos vamos a la pausa, chicos. Ya volvemos. Young and all the right ones. ¿Qué programita hemos tenido? Aunque todavía falta. Voy a estudiar baile con alguna de ustedes. La coreo me pero sale siempre muy viste mal. Que en los cortes pasa de todo. En los cortes. Tendría que grabar los cortes. Acá pasa de todo siempre. Y esa es la magia de este programa. Genial. Sí, señores. Y la magia de este programa la tiene él. Don, anda usted por ahí. Falto yo, me parece, ¿eh? No, que se pongan en marcha los maniquíes. Opa. ¿Quién nos mueve el piso, además de nuestra pareja? ¿Quién es ese actor o actriz inalcanzable que si toca el timbre de nuestra casa nos pone en una disyuntiva complicadísima? ¿Nos bancaríamos que nuestra pareja tenga una aventura con una superestrella? ¿Lo entenderíamos? ¿La entenderíamos? ¿Por quién dejaríamos todo aunque sea una semanita? ¿Quién es nuestro permitido internacional? Nuestros permitidos internacionales. ¿Qué preguntas que hace este muchacho? ¿Quién es nuestro permitido internacional? No, no sé si hay un permitido nacional tampoco. Por ejemplo, mirá si estás en pareja y le decís a tu marido, a ver. Fantaseo desde siempre con Rolando Hang. ¿Es mi permitido? ¿Vos tenés algún permitido? No. No, bueno, no te asustes. No, pero no, la imaginación de estamos hablando. De ninguna manera, no hay ningún permitido ni permitido. No. Que permití. Un hombre tan liberal, ¿a dónde se fue la libertad, igual de fraternidad? ¿Y vos de dónde sacaste que yo soy liberal? No sé, era mi asunción. Era mi percepción, que puede ser errónea. Claro. Me compré, no, no. Me compré el personaje. No, permitido no. 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 Ahí está Julia Roberts. Yo creo que la imaginación todo está permitido. No, la imaginación creo que, sí. Que los sí. actores, o sea, tenemos la es alegría. Que es inevitable porque cada uno sueña y claro. piensa. Claro.
Yo creo que los que nos dedicamos al arte relacionado de alguna manera, a la actuación, a la música, a la danza, al cine, vivimos la vida en distintos planos. Es como un pentagrama musical. Yo siento así mi vida. Siento que cuanto más lugares tengo de ponerle distintas cosas, esa vida que tengo es más... poderosa, más imaginativa, y en la imaginación todo vale. Victoria, tu marido no es del ambiente artístico, ¿no? Es músico. Ah, es músico. No, porque quizás sería más difícil de entender alguien que viene de otro palo esta percepción. No, pero sí, es una combinación muy interesante músico-actriz, porque si bien no compartimos los mismos ámbitos, hay intersecciones que sí se comparten y que entendemos los mundos distintos, los mundos de los horarios, de las grabaciones. De repente él tiene un artista, él es productor en realidad, que su voz está bien a las 12 de la noche y tiene que grabar de 11 a 3 de la mañana. Claro, ¿no? Por eso yo le vengo a hacer un planteo, o yo tengo que grabar una escena toda la noche porque se tiene que filmar de noche de lluvia, y bueno, y es así, y nos bancamos. Me parece que nuestra vida es tan particular, como decías, que yo no me bancaría a alguien. Bueno, no hablo de los permitidos porque estoy soltera, tengo todos los permitidos. ¡Ay, qué bueno! Pero, ¡qué lindo! Pero no, con respecto soltera? A eso, digo, realmente tenemos. Mi último novio fue odontólogo. Ajá. Pero era un odontólogo abierto en el sentido de que me bancaba. Yo bailo salsa, bachata, tango. Me tengo que besar con un chico en la televisión. Vengo claro. De besármelo Estebanés. Seguro. Ahora estoy sola. Pero si tuviese un novio, realmente hoy no. No podría estar, trabaje lo que trabaje mi pareja, con alguien que no me banca, que no confía en mí. Obviamente. Sí, que no entiende tu trabajo y tu profesión. O sea, no podría directamente. Yo, un novio que me diga, no vayas a bailar. O sea, una cosa no quiere decir que uno puede cambiar hábitos, gemear un poquito por el otro. Pero ustedes tienen un laburo, una profesión, lo como quieras llamarlo, muy abierto. La gente en general dice, yo si algún día me cruzo con Julia Roberts. Se pudre todo. Digo, todos hemos fantaseado con alguna persona X. Yo con los más bombones de Argentina me los apreté a todos. ¿A todos? A todos, mi amor. A Charri, a Marianito Martínez, a La Pora, desde Bebán, Alberto Mendoza. Todo. Con todos he tenido escenas. Y vos me vas a decir la posta, que los actores se calientan, porque siempre te dicen, nosotros no sentimos nada. Es no. Mentira. El que te dice que no pasa naranja es mentira. Gracias. Pasan cosas. Y está bueno que pasen, porque si no, después la pantalla no trasciende. Está bien. Está muy bien que se hable con honestidad. Sí, obvio, seguro. Obviamente, con el juego, el límite que significa estar encuadrado dentro de lo que es una escena y lo que la escena plantea, el director propone y los compañeros se ponen de acuerdo. Cuando se corre ese límite acordado, ahí sí empiezan los problemas, como lo venimos viendo, que tiene que ver con la violencia machista y demás. Pero yo creo que nos dedicamos a una profesión maravillosa. Yo siempre digo, yo no soy infiel, pero me puedo besar con cualquiera en el trabajo y no pasa nada. Quizá tu profesión te lo permite. Rolando, yo voy a confesar primero para después tirarte la pregunta a vos. Yo he entrevistado gente, señores, para levantármelos. ¿Vos? Sí. No. ¿Nunca hiciste eso? No. ¿Señores? No, sinceramente no. ¿Señoritas para levantármelas? No. Sí, alguna señorita que decías, ¿cómo hago? No. Y le hago una nota, ¿no? No. No, yo eso no lo hice. Hice bastantes cosas en la vida, pero esas no. Te salvó el gong, literal. El gong significa redondeo de tema y cambio de tema y que nos vamos acercando al final. Y yo le voy a pedir a mi alter ego que nos tire un cable a tierra, don. Tal como Fito inmortalizó en su canción, todos tenemos un cable a tierra. Algo que nos reconecta con lo que somos y con lo que queremos ser. ¿Cuál es nuestro cable a tierra? Que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra. Ay, el cable a tierra que cada uno tiene. Diga, arranque usted. Mi perra. Qué lindo, ¿cómo se llama tu perra? Gorda. Gorda, ¿que tiene cuánto tiempo? 5. Mi cable a tierra, porque acariciarla y estar con ella, estar con tu perro, es estar con un ser superior. Que es un ángel que mandó Dios para que te diga que sos el amo, que sos poderoso, que sos generoso, que le das de comer. Vos para tu perro sos Dios. Te emociona. Entonces, hablar de tu gorda, ¿no? Me encanta, sí, me emociona. Te emociona. ¿Has tenido otros perros? Muchos. ¿Y por qué ella es tan especial? ¿O todos no, es porque sido? Es mi perra actual. Tengo otros
que están en el cielo, que Dios los tenga en la gloria. Pero yo amo mucho a los perros. No me siga que me largo a llorar, porque ese es mi tema. Yo pienso como él, mi cable a tierra es mi yo y mi perro. Mi viejo, como le digo yo. ¿El tuyo? Yo te iba a decir, el baile para mí, a mí me conecta con realmente con un lugar muy hermoso y de soltar de la cabeza. Es muy importante. Pero ahora que hablaron de los animales, mis gatos, no los tengo tan presentes porque ahora están en Rosario y los extraño un montón. Pero creo que las mascotas tienen... Me hace mal tenerlos muy presentes porque no los tengo. Entonces hoy hablaba con mi mamá y me angustia un montón. Sí, un montón. Bueno, y después les cuento, pero hay que cambiar, no hay que decir mascotas. Porque la mascota viene de... Bueno, para mí son Pipo y Frida, no, pero yo digo Pipo y Frida, no se sabe si son... La etimología de la palabra mascota es como un talismán. Y sí, esos son seres que sienten. Sí, sí. Entonces son nuestros amados peludos, o llamarlo como quieras. Me voy un poco al carajo, pero lo voy a decir. Para mí Frida en otra vida va a ser mi hija. Cuando yo me maquillo, ella está al lado mío y mire, para mí se está aprendiendo porque la próxima vida va a ser mi hija. La producción me los invitó a propósito. Ya nos fuimos. Gente de perros, ¿cuál es tu cable a tierra? Mi cable a tierra, sin duda, es mi hija, mi marido, y con eso armo mi familia, y mi familia desemboca inevitablemente en mi identidad, en mi historia. Mi padre asesinado el 8 de marzo de 1971 por el terrorismo de Estado. Uh-huh. Esa es mi cable a tierra, saber quién soy. Por eso seguimos buscando a los nietos que siguen apareciendo. Y ese es mi cable a tierra, mi historia. ¿Tu padre de alguna manera, aunque no esté físicamente, sigue siendo tu cable a tierra? Sigue siendo mi cable a tierra. Sí, todo el tiempo. ¿Cómo le hablas? O sea, ¿le hablas en sueños? ¿Le hablas...? Le hablo... En todos los días rendirle homenaje a su lucha por un país justo, libre y soberano. Le hablo a través de mi hija, Eva, todo el tiempo, que sabe quién es y quién fue su abuelo, y ese es mi cable a tierra. Cable a tierra muy especial para cada quien, ¿no? ¿Y para usted, Don, anda por ahí? No hay palabra que no tenga significado. No hay frase que se diga sin motivos. La vida está hecha de lenguaje y en su trama puede leerse el sentido de nuestras vidas. La palabra es un don y hay que cuidarlo. Así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de la conversación. Muchas gracias, Don, por acompañarme en este programa tan lindo. Gracias a la Brioche Doré, que le dejó cositas ricas a los invitados. Ay, qué bueno. Gracias a ustedes por compartir sus vivencias, sus sentires, sus palabras. Y gracias a vos por acompañarnos como todas las noches en el Canal de la Ciudad. Y antes de irme, que me estaba olvidando porque me quedé como emocionada escuchándolos, preguntarles qué están haciendo. Señora. Yo terminé Golpe al Corazón hace muy poquito. Estoy perdiendo el rosa de a poquito. Voy a estar en julio con Javier Dolte en Valeria Radioactiva. Muy feliz de trabajar con él. Y estreno una peli también que puede pasar en julio. Estoy con mi escuela, La Frontera Teatro, así que muy contenta. Qué bueno, Valeria Radioactiva, que no soy yo, ¿eh? No. Seguís en Radio 10. Mario Neto. Por las noches. En Radio 10 a las 11 de la noche hasta la 1, haciendo RH23, que es gente que busca pareja. Hay millones de personas que viven solas. Claro que sí. De 20, de 30, de 60, de 80 años. Y tratamos de juntarlas. De juntarlas. Además, estoy haciendo un stand-up que se llama El Veterano Divorciado. Ah. Y ahora nos toca La Plata, San Justo. Seguimos y acabo de editar mi primera novela. Ah, qué bueno. Publiqué 15 libros, pero ninguna novela. Se llama Los Zarpados. Es la vida de nuestra generación. Qué bueno. Los que nacimos en el 45, más o menos, y ahora somos señores grandes, señoras grandes. Bueno, estaremos atentos entonces a Los Zarpados. Nos tocó ser los primeros de todo, los primeros de fumar marihuana, los primeros de acostarte con la novia, los primeros de llevarla a un aborto, los primeros de muchísimas cosas.
Los Zarpados, la primera novela de Lani Hanglin. ¿Y la señora? Vale, yo estoy con una obra de autogestión que se llama Locos de Contento, una obra de Jacobo Laxner, que ahora venimos de una temporada que venimos de Mar del Plata, que nos fue muy bien, y ahora estamos en El Tinglado, solamente los domingos de marzo y abril, que es Mario Bravo y Córdoba, Mario Bravo 948, y tenemos un par de funciones el 20 de abril en el Teatro Rivadavia, en Merlo, y coronamos este proyecto el 4 de mayo en el Teatro Roma de Avellaneda, que es un teatro emblemático, patrimonio nacional, así que con eso. Gracias, y ahora sí la despedida formal. Gracias a vos por ser parte de este gran show de La Conversación. Nos vemos, chao.